llegamos a este segundo día con otra película que recomendar, porque esta vez nos hemos ido de road movie con The Gigantes. Y tenemos un huerto aquí también. Sí, un huerto. Huerto maravilloso del cine Albéniz. Utilizamos todos los espacios que nos ofrece Málaga y alrededores para poder contaros todo lo que os estamos contando. Y es una película de esto, ¿verdad? De sensaciones, de tocar, de gente que es recorrida por el viento en una autopista, gente que huye. Las road movies, siempre amigos, son historias de gente que no les gusta lo que vive en su realidad o en ese sitio y se quieren ir a sitios o reales o figurados. Cuéntanos de Gigantes, Azahara. En este caso son dos mujeres, una joven y otra, bueno, mayor, según la joven, 35 años. Eres demasiado mayor, le dice en un momento dado. El caso es que ya se encuentran en la casa de la familia de la niña. Y bueno, la protagonista, la chica, se encuentra en un momento en el que no tiene ya ni un duro y parece estar persiguiendo algo al mismo tiempo que huyendo de algo. Utiliza ese momento en esa casa donde se da la fiesta de cumpleaños de la niña para, bueno, ahí ocurre precisamente una cosa que es lo que va a ser el detonante de toda esta huida. Hay algo que valorar especialmente de esta película, que siendo una road movie hay que agradecerle a Beatriz Sanchiz, la directora, que haya hecho una historia íntima, muy femenina, donde por primera vez, al menos en las películas que yo he visto de road movie, no te persigue la policía y te deja permanentemente en esa tensión. Es como una peli muy americana, de recordar Loca Evasión o películas del estilo. Buffalo 66. Claro, que hay como sin que haya una persecución, como decía Zara, hay todos esos componentes del cine indie norteamericano, esas gasolineras, esas texturas. Puedes casi tocar y oler la película, ¿no? Y a dónde van, ¿no? Y también casi como dos mujeres con cabezas perdidas, no porque ellas lo estén, que también, sino porque no encuentran ese rumbo vital y la road movie o ese viaje no es más que una metáfora, una parábola de donde no saben ir, ¿no? Es como casi están siempre en tránsito sin encontrar su lugar, ¿no? Y cómo se ayudan a veces y cómo se traicionan a veces. Creo que el punto clave está en que en una chica joven, tan joven que podría tener 15, 16 años a lo mejor, no sé si en algún momento de la película lo dicen, pero bueno, el caso es que esta niña en un momento dado es la que corrige en ciertos aspectos a la adulta, ¿no? Los algo modales, así como, las costumbres, ¿no? No digas dejes. Palabrotas, no fumes, eso quizás es un buen retrato de la juventud de hoy, que sin dejar de perseguir obviamente un futuro incierto, sin embargo, su moral ocurre desde otro lugar. De Gigantes. Creo que una... Ahí esta cosa de los Tex-Mex ya, por otro lado, defenestrado, porque ya cada vez es una comedia peor y más de mezcla y más de... Pero hay algo de eso, de Tex-Mex también, de frontera, ¿verdad? De Caléxico, me estoy acordando Caléxico, de... yo también, Caléxico. De Caléxico, de esa música fronteriza, de que no está ni en un sitio ni en otro, y esto es, ¿no? Esos personajes que no están en tierra de nadie, aunque aparentemente tengan vidas concretas y que pudiéramos poner un tablero y decir cómo son, ¿no? Pero al final no, son gente que no solo no se descubre, sino que se descubre a través de los demás, en este caso a través del espejo del contrario, ¿no? De la joven con la que es treintañera y la treintañera con la que es la joven, ¿no? Como bien decía Zara. Es curioso también esas relaciones que hay en la película de cómo los estados de ánimo de ambas coinciden también con paisajes más áridos, o encontronazos con gente loca, ¿no? En el camino, ¿no? Que nunca sabes, es como esa escena al principio que van como que esa especie de white trash o de medio secta, medio acampados ahí. Sí, bueno, los caravanas, los que viven en caravanas, claro, y se... Esconden secretos, sí. O sea, no secretos, no esconden actitudes muy sombrías, ¿no? Sí, yo, bueno, en definitiva creo que es una película que es bonita de ver. Es amable, también trata precisamente las relaciones emocionales o amorosas de una manera distinta, puesto que en esta ocasión no es una relación, bueno, eso no sé si es un gran spoiler, pero bueno, no se trata de una relación
heterosexual, sino que también se ve implícita todos los deseos, los miedos, y en este caso es la niña la que parece, bueno, pues ir definiéndose en torno a su, bueno, a su sexualidad. A su sexualidad a través de este personaje. También me ha recordado en algún momento, digo, qué atrevido y qué bien, ¿no? El haber tocado en varios momentos esta relación como un poco Lolita, ¿no? Porque ella sigue siendo una menor que está teniendo mucha atracción por una mujer de 35 años, y una tatuada. Una mujer como macarra, ¿no? Así, ¿no? Sí, pero dulce. O sea, está claro que es una directora, está claro también que controla, conoce obviamente su mundo. Y de nuevo, una película de sensibilidades. Y sí. Yo creo. Así que bueno, sí, de gigantes, un viaje, un lugar a donde ir desde una perspectiva distinta de una road movie. Una buena recomendación. Y por último, nada, la banda sonora cojonuda. Muy Ray Cooder, pero tranquilita, ¿no? En ese rollo de guitarras también, que recrea, ¿no? Y que ambienta toda la película, es otro personaje más. Así que, como dice Zahara, no os lo perdáis. Siguientes crónicas de este 25 Festival de Málaga en YouTube de Amantes de Eunice. Adiós. Nos vamos de viaje.